Yo le tenía preparada esta broma al mocho y la intención de hoy era hacerle una broma a un famoso mocholet. La intención a ver cuál va a ser la reacción de él. Momento que yo le diga a mis compañeros, creadores de contenido, que lo manoseen, que lo acosen, que lo jodan, que lo molesten. A ver cuál va a ser la reacción. Ay, hombre. ¿Estás ocupada? No es serio, él es seria. Tiene las tetillas paradas. Ay, ole. Depende de los peluches que sea. Ay, dijo yo que... Ah, no. Dale, le voy a decir la verdad, lo que usted no sabía. Daniel, pues Daniel usted sabe que es amigo de nosotros, y digo, ¿cierto? Pero pues a él también le gusta, pues... De reírse, ¿es cierto? Pues para que... Pues, con la marica es conmigo, ¿no? Hola, mamá. Esto es lindo. I believe I can fly. Vamos a hacerme el video. Sí, sí, claro. Está de rara, ¿no? O sea, yo tengo que pintarme el pelo. Güey. Yo me compré también. No, no, no. El que se abre las orejas, la vaina se le abre el pelo. Eso lo que ya lo abra todo. Ya. Es respetable, ¿sí me entiendes? Ah, no, ahí no se ha muerto nadie y... Pero hasta allá no llego yo, usted sabe. De res y de cerdo, ¿no? Le gusta el mundo por lo redondo, pero yo respeto su... Vea, yo como le dije a él y yo le dije la verdad, yo vea. En este mundo de creador de contenido, si usted quiere progresar, hay de todo, claro. Tiene que manejarse bien. Es un exitoso, pues él no niega lo que es. Y igual independientemente, él dice no. Yo solamente con tocarlo usted da como se le dice la fe. Ay, ole, no sabe lo que está perdiendo. Que se pierde lo que sea, pero yo lesbiano no soy. Al fondo. No, pero es que no es lesbiano. Ah, sí, eso sí es verdad. Usted me puso a tirar caja a mí con este. El video, ¿cuál video? El video con su hermanito me dio. 2000 años más tarde. Eso fue Mauro y bueno los demás. Eso fue una broma, eso fue una broma. Ramiro, ¿ustedes qué se sintió con la broma, la verdad? Esa bromita no me gustó porque es que yo soy un tipo serio. ¿Sí? Me considero hombre que le gustan las mujeres. Vea, él fue mi cómplice. Y aquí tengo el otro cómplice, Dani. Y vea, le voy a decir quién fue la mata. Mejor dicho, el plan organizado, vea. Canalla. Ah, mi representante. Sí. Ah, ok, ya. Me deben una, ya saben pues que después me las pagan.